Gracias de nuevo por acompañarnos. Un anuncio importante: mañana, como saben, sabéis todos, a las 8 hay fútbol. Entonces, competir con el fútbol, pues no deseo hacerlo, porque seguro que pierdo. De modo que hemos adelantado la hora de comienzo a las 6:30. Terminaré con seguridad a las 7:30 y a las 8 podremos estar todos con una cerveza viendo y animando al equipo español a ver si ganamos a Irán o no. Y a ver cuál es el resultado. De modo que mañana será a las 6:30, pasado, volveremos al horario normal, ya será la última, a las 7:30. Bien, repaso un poco dónde estamos en esta serie de 6. Recordarán que en la primera la dedicamos al tema de la globalización. Analicé un poco lo que está siendo el fenómeno de la globalización, sin duda el evento más vistoso, más emblemático del tiempo moderno. Esta fue la primera de las charlas. La segunda la dedicamos a la emergencia, a las potencias emergentes, a lo que es la novedad en los escenarios mundiales, hoy hablaremos de ellas, por supuesto, lo que ha sido el proceso de transformación del mundo como consecuencia de la emergencia de todo un conjunto de países demográficamente inmensos, lo que se transforma en economías inmensas, en poder político y en poder militar, que fue un poco el análisis, ¿no? Y dedicamos la tercera al tema de la gobernanza, y nos preguntábamos en qué medida y cómo podíamos gestionar el mundo, y acabamos concluyendo que muy mal. Esta es la realidad, que no teníamos, de hecho, buenos mecanismos y que teníamos un gran déficit de gobernanza global y que vamos a seguir teniendo ese déficit de gobernanza global durante muchos años. La conclusión, en buena medida, es que el mundo se lo gestionan un conjunto de actores especialmente relevantes e importantes, que es lo que vamos a analizar hoy. ¿Cuáles son los actores de verdad de ese escenario. Y básicamente cuando hablamos de los actores, sumamente hablamos de cuatro principales actores. Desde luego, en primer lugar, el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, la Unión Europea, la Unidad Africana, Banco Mundial, etcétera, los grandes organismos internacionales, que evidentemente son actores en el orden internacional. En segundo lugar, los estados, insistiré mucho, estados que hay, ya decía, 193 en Naciones Unidas, 200 en el mundo, unos son grandes potencias, otras potencias medias, una terminología que me suena siempre un poco a chusco, porque ser una potencia media es como de broma, ¿no? Usted, potencia media, pues si es media no será tan potencia, pero bueno, hablamos de potencias medias y estados pequeños, que son la inmensa mayoría de los estados, ¿no? Y insistiré mucho en el tema de los estados. Las grandes empresas, se habla mucho del poder de las multinacionales, en qué medida las multinacionales tienen poder para ordenar, canalizar, gestionar el orden internacional, el orden económico internacional. Y finalmente, en los últimos años han aparecido con cierta relevancia las ONGs, las think tanks también, en cierto modo, la sociedad civil, la opinión pública, es decir, lo que podríamos llamar las entidades de la sociedad civil, ¿no? Cuando hablamos de actores en el orden internacional, normalmente se mencionan estos cuatro. Sin embargo, hay que tener presente que las organizaciones internacionales están formadas por estados. Ya he dicho muchas veces que son organizaciones interestatales y no internacionales. Quienes las gestionan son estados y también, en general, pocos estados. Pensemos en Naciones Unidas o la propia Unión Europea. Al final, la gestionan estados y la gestionan pocos estados. De modo que, en última instancia, nos remiten al papel de los estados, ¿no? Otro tanto ocurre con las ONGs. Las ONGs están financiadas en buena parte por los estados, en buena parte por ellos. En todo caso, actúan de acuerdo con las reglas que fijan los estados en sus territorios. Con frecuencia, los estados tienen perfecta capacidad para liquidar a las ONGs. Lo estamos viendo en el este de Europa, por ejemplo, pues ha ocurrido en Hungría con Soros y sus organizaciones benéficas. Ocurre en China, ocurre en Turquía, ocurre en todas partes. Cuando un estado decide que no le gustan las ONGs que tiene dentro, pues las cierra, las liquida, les hace la vida imposible y las echa fuera, de modo que al final están sometidas al papel de los estados. Y otro tanto ocurre en las empresas, daré inmediatamente algunos datos, ¿no? Las empresas, por poderosas que sean, están sometidas todas ellas, en primer lugar, a las reglas de aquellos países donde están domiciliadas, por tanto, responden a esas reglas, pero también a las reglas de aquel país donde trabajan y donde tienen sus activos y donde realizan sus actividades. Y hemos visto a lo largo de los últimos años cómo, bueno, pues países medianos, pues son capaces de expropiar a multinacionales enormes, les expropian sus activos, les ocupan sus sedes, los expulsan del país, las controlan y poco pasa, más allá de que, bueno, las empresas
mujeres afectadas pues se enfadan, les sientan mal, van a las instituciones de arbitraje, al cabo de uno sabe cuántos años pues les dan una pequeña recompensa. No ha ocurrido nada. Es decir, que un país, por pequeño que sea, pues yo que sé, Bolivia, sin más, es capaz de expropiar a una enorme empresa y hacerse con el control de sus activos y no pasa en general gran cosa, ¿no? No son tan grandes las multinacionales. Ha habido varios estudios que comparan el tamaño de las multinacionales con el tamaño de los países, cruzan para ver en qué medida las multinacionales son más grandes que los países o menos grandes que los países. La comparación es muy difícil porque no sabes con qué comparar, ¿no? El PIB con la capitalización bursátil, no es fácil esa comparación. Traigo aquí una de un economista que me fío mucho, Paul de Grove, un economista europeo de gran prestigio. Bueno, y lo que no, son datos antiguos, pero bueno, son datos del 2002, y lo que vemos es que la primera de las empresas que figura en este listado es Walmart, que tendría el tamaño entre Chile y Pakistán, pues una empresa grande, pero tampoco muy grande. Por aquí tenemos otras 40 países que serían más grande que la más grande de las empresas existentes. Los países grandes son muy grandes, y las empresas, incluso las muy grandes, no son tan grandes como parecen, ¿no? Añadamos, bueno, aquí tenemos otro, no sé por qué no se ve esto, pero bueno. Añadamos, este es otro cálculo, aquí ha subido Walmart, está en el número 10, de las 100 grandes empresas hay 36 países y 69 empresas, ¿no? Las empresas tienen poder económico, pero no tienen hard power, no tienen ejércitos, no tienen policía, no tienen gendarme, no tienen jueces, tampoco tienen soft power, tampoco tienen capacidad de influencia, pueden tenerla en algún momento, pero no mucho. Característicamente son multinacionales, es decir, que responden a muchas naciones. ¿Quién manda en ellas? ¿Quién manda en las grandes empresas? Pues un montón de fondos de inversión que no se sabe cuál es su nacionalidad o cuál es su origen. Expresan en general intereses globales, ¿no? Y finalmente, y sobre todo, como apuntaba antes, los estados controlan los territorios, en ellos son claramente soberanos y pueden expropiar, ocupar o expulsar a cualquier organización, también a las ONGs o a las redes sociales. Lo hemos visto en China, lo hemos visto en otros sitios. Con esto quiero decir que los estados controlan los territorios, esta es la clave, y controlan la infantería, siempre se ha dicho la infantería, es la que controla, y si tú controlas el territorio tienes realmente poder efectivo por encima de cualquier otra entidad, ¿no? Distinto sería el caso de las ciudades, que es muy interesante. No están organizadas, pero las ciudades tienen un peso bastante mayor que el de las multinacionales. Pensemos, por ejemplo, Tokio. Kioto tiene un PIB de 1,6 billones. No es broma, esto ya estamos hablando de un país grande. Nueva York de 1,4 billones. Por lo tanto, las ciudades producen muchísimo y tienen un peso económico enorme. Si vamos por población, tendríamos Tokio, Delhi, ciudades gigantescas de 40 millones de habitantes. Toda España cabe en un par de ciudades de la India, en Delhi, Mumbai. Es decir, que son monstruos estas ciudades. Y las ciudades se organizan en redes. De hecho, cuando hablamos de redes, hablamos de globalización, pensamos en relaciones entre estados, pero ya señalé en aquel momento, levantemos el velo fetichista de los estados para ver lo que pasa por debajo, y lo que pasa por debajo son redes que conectan básicamente sistemas urbanos, grandes metrópolis. Esta es la realidad de la globalización, es esa conexión de grandes metrópolis. Este es un gráfico de los vuelos y las conexiones, movimientos de personal, ¿no? De personas que vinculan, la globalización también mueve personas, y lo que nos demuestra es que hay básicamente una conexión fundamental, que es la conexión que hay entre Nueva York y Londres. Esta es la conexión central. Nueva York se conecta con todo Estados Unidos, básicamente con Los Ángeles. Londres se conecta con París y con Europa, y luego hay una tercera conexión, un tercer núcleo de conexión, que es el este: Singapur, Bangkok, Hong Kong, Taipei, Tokio, etcétera. Es decir, que esta es un poco la red básica que controla, que establece las conexiones entre las áreas urbanas. Y ya digo que en buena medida las ciudades sí son muy importantes, pero no tienen poder. El poder es capacidad de decisión, capacidad de influencia, y las ciudades son muy importantes, pero no tienen poder. Por lo demás, bueno, ya recuerdo, ya puse esta transparencia en la primera, creo, la segunda, lo que va a ser el crecimiento brutal de las ciudades para el año 2030, en el que tendremos, según todas las estimaciones, 40 ciudades de más de 10 millones de habitantes, tanto gigantes, 40 ciudades. No tenemos ni idea de cómo se llama la inmensa mayoría de ellas, ¿no? El proceso de urbanización es absolutamente brutal, ¿no?
De algún modo que nos quedamos con los estados, es decir, al final ¿quién manda? Los estados, los que tienen realmente poder, pueden controlar el territorio, controlar el orden internacional, que es un orden interestatal, son los estados, ¿no? Y como decía, hablamos de grandes potencias, potencias medias, podemos medirlas, podemos graduarlas, podemos elaborar una métrica del poder de los estados para poder, digamos, rankearlas un poco y saber, bueno, podemos hacerlo con dificultades, luego hay que hacer un análisis cualitativo, pero sí podemos hacerlo. Por ejemplo, hay un ranking por reputación de los países. Bueno, es el soft power, es interesante, pero no nos da en absoluto poder, no nos habla de las potencias. En general, los países pequeños tienen buena reputación y los países grandes mala reputación. Los países pequeños, se habla a veces de países herbívoros y los grandes son carnívoros. Bueno, los países herbívoros no amenazan. Y aquí vemos que en términos de reputación, fijaros que todos los países que están en la lista son países pequeños. Bueno, Canadá, esa media es un poco tamaño de España, pero Suiza, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Dinamarca, países pequeños. España está en el número 13, creo que en la última estábamos en el 12. El primer país grande realmente es Japón. La mayor parte de los países que tienen alta reputación son países pequeños, no amenazantes, con los que uno se siente cómodo. Son países con los que te sientes cómodo porque no son peligrosos, no te amenazan. La reputación no es un índice interesante, es importante. Para España, por cierto, es especialmente importante este índice de reputación, pero no nos da un índice de poder, ¿no? Hard power, poder duro, eso sí, aquí entramos ya en poder duro, poder militar, ¿no? Poder militar, ese sí es fundamental. Aquí vemos cuál es la distribución del reparto del gasto por países. Estados Unidos es el 35% del total del mundo y se mantiene ahí, volveremos sobre ello. China no se ve, pero lo digo, rabia, no sé por qué no se ve bien esta diapositiva. ¿Eh? No sé. Sí, pero si la traigo para acá se me va por allí, se me va por el otro lado. Bueno, lo iré contando y me creéis las cifras, porque yo sí las veo, aquí sale bien, pero ahí no sale bien, ¿no? Rusia, China son 13%, Rusia 3,8%, Francia 3,3%. Fijaros esto, Rusia 3,8%, Francia 3,3%. Recordemos este dato, Francia gasta en defensa más o menos lo mismo que Rusia. Me parece que es un dato extremadamente importante para tenerlo presente. O por decirlo de otro modo, Rusia gasta como Francia, es decir, muy poco. China gasta 4 veces más y Estados Unidos 12 veces más, ¿no? El poder nuclear es fundamental, cabezas nucleares, el total, los Estados Unidos 3.000, esto es Rusia, 4.350 cabezas nucleares, Estados Unidos 3.800, Francia, China, Gran Bretaña, Pakistán, la India, Israel, se le supone, porque no lo han dicho, pero se le supone, Corea del Norte, ¿no? Bueno, el poder nuclear es muy importante como un factor disuasorio, pero no vas a solucionar problemas utilizando bombas atómicas, es como pretender arreglar una riña familiar con un bazooka o algo de este estilo. Esto sirve mucho para controlar a las grandes potencias y situarse en este listado, pero como digo, no sirve como un instrumento para la política ordinaria, sirve como instrumento básicamente de defensa. Los países que tienen cabezas nucleares, no hay quien se atreva con ellos, no son fáciles de invadir, vete a invadir a un país con cabeza nuclear que se pondrá muy serio, por lo tanto es un elemento disuasorio, pero no es un instrumento realmente que te permita actuar en política exterior. La capacidad de proyectar fuerza ya sí lo es, y las fuerzas navales, las armadas oceánicas, las que se llaman Blue Water Armies, armadas oceánicas, sí son muy, muy importantes. ¿Quién tiene o no capacidad de proyectar fuerza? Y por lo tanto, de proyectarse hacia afuera mediante el uso de armadas oceánicas. Esta es una clasificación de las armadas oceánicas, las Blue Water, las oceánicas y las que no son oceánicas, esta no interesa gran cosa. Las oceánicas, hay un primer nivel, Global Reach. Solo hay un país, que Estados Unidos, lo veremos después, solo hay un país que tiene capacidad de proyectar fuerza mediante armadas oceánicas en todo el mundo, en la totalidad del mundo, en cualquier lugar y en cualquier momento, tiene esa capacidad. En segundo lugar, con una proyección limitada, tenemos a Francia y al Reino Unido solamente. En tercer lugar, con una proyección regional, multiregional, tenemos a una serie de países, los leo porque esto nos interesa, India, Italia, Rusia, España y Brasil, tiene una armada oceánica que no está nada mal, está al nivel, fijaros, aquí la ponen al nivel de Rusia, yo creo que es un poco exagerado, pero en fin, India, Italia, Rusia y España, y finalmente con una proyección, esta es una proyección multiregional y con una proyección estrictamente regional, tendríamos China, Japón, Australia, Corea del Sur, Alemania.
vemos, ya empezamos a identificar los actores de verdad, quiénes son los que tienen poder y que tienen, por lo tanto, la capacidad de proyectar, fuerza, ¿no? Este es un índice compuesto, este es el índice cercano de presencia global, lo hacemos en el instituto todos los años, se actualiza todos los años, y lo que mide es todo un conjunto de variables agrupadas en tres elementos: poder duro, poder militar, proyección militar, poder económico y soft power, cultura. Es una síntesis de estos tres elementos, y eso da una presencia de los países fuera. ¿Qué países están fuera? No dentro, sino fuera. Por tanto, ¿qué países ocupan, el escenario global? Vemos que con gran diferencia Estados Unidos está en primer lugar, no hay discusión. En segundo lugar, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Rusia, Canadá. Estos son, al final, los países relevantes y los países importantes. Pocos, y ya señalé, de acuerdo con este mismo índice cercano de presencia global del 2017, ya señalé que hay una enorme concentración. El 80% de la presencia exterior de los países la ocupan solamente 20 países. Solo 20 países ocupan, son responsables del 80% de la presencia exterior. Hay una enorme concentración, que ha descendido un poquito porque han aparecido otros países, pero ha descendido muy poco, del 85% al 79% en los últimos 4 años, ¿no? Algunos han, el segundo quintil de países ha crecido del 10 al 12, como vemos el grado de concentración de la presencia exterior es enorme. Es decir, muy pocos países tienen un enorme peso en el escenario internacional. Esta es un poco la conclusión y es lo que vamos a ver inmediatamente. Si vemos cómo han variado los emergentes en el último periodo, lo que descubrimos, por ejemplo, es cómo China ha subido 75% en el periodo, perdón, 75 puntos, son puntos, en el periodo 1990-2000, 75, 268, 100, 136 y 40. Por el contrario, otros países, por ejemplo, si vamos a Rusia, lo que vemos es cómo ha ido perdiendo, 234, 77, 84 que ganó, 11, 40. Es decir, que vemos cómo hay una variación en la presencia exterior de los países, unos aumentan claramente, China lleva 20 años creciendo, Rusia, por el contrario, ha descendido. Y me voy a, este es un audit, el audit de las capacidades geopolíticas, una comparación de los 8 poderes mayores, lo ha hecho la Henry Jackson Society recientemente, y este es el resultado. Han utilizado 8 dimensiones, han usado 8 dimensiones para rankear los países, la geográfica. Este es el caso de Estados Unidos, que como vemos es potente en todas, la demográfica, la única dimensión en la que Estados Unidos no es potente, la económica, la tecnológica, la diplomática, la militar y la cultural. Vemos que Estados Unidos da puntuaciones altísimas en los 8 criterios, ¿no? Aquí tenemos al Reino Unido con una división grande, China, por supuesto, también, Alemania, tenemos Rusia, etcétera. Vamos a irlos analizando, pero como vemos, los han clasificado de acuerdo con estos ocho criterios. ¿Cuál es el ranking resultante de todos estos 8 criterios para todos los países? Pues se parece bastante a lo que veíamos antes acerca de las armadas oceánicas y la capacidad de proyectar fuerza. En primer lugar, un país hegemónico, un país con recursos y capacidades overwhelming, apabullantes, que pueden extenderse por todo el mundo. Es un país hegemónico, Estados Unidos. Con poder global, con capacidad de proyección global, solo tenemos 3, el Reino Unido, Francia y China, y luego como poderes regionales están Alemania, la India, Japón y Rusia. Ya esto nos pone sobre aviso de algo sobre lo que hablaré después, y es que Rusia está claramente sobrevalorada, es una potencia media, pero juega en primera división, es un bully, es muy asertiva, es muy afirmativa, y eso le proporciona una visibilidad, pero en términos de poder, lo veremos después, pues es una potencia, como digo, claramente sobrevalorada. Esto es simplemente la correlación entre los datos del Audit of Geopolitical Capability de la Henry Jackson Society y los datos nuestros. El índice de presencia global, hay, como vemos, una gran correlación, lo cual me tranquiliza mucho, quiere decir que el índice nuestro del Elcano pues es bueno y coincide en buena medida con el que ellos han hecho con criterios distintos, ¿no? Vayamos a echar una ojeada a las potencias, a echar una ojeada a estos grandes actores para ver un poco qué son, cómo funcionan, ¿no? Y el primer punto es esta idea que me parece que es importante
Decía Lord Palmerston que los países tenían intereses permanentes, ¿no? Los aliados pues iban y venían, pero los intereses eran permanentes. Y esto es bueno, en buena medida algo que con el tiempo yo he ido aprendiendo y cada día estoy más convencido, y es que la geografía determina la historia y la historia determina el presente. Somos el resultado de la historia, y la historia cuando la analizas es en buena medida el resultado de la geografía. Un grupo humano lo colocas en un lugar, ese lugar tiene posibilidades, puede extenderse, ¿no? Etcétera. La geografía establece un marco de posibilidades de acción que las poblaciones utilizan o no utilizan, de modo que la geografía determina la historia y la historia determina el presente, ¿no? Lo veremos, veremos cómo Europa está determinada por su geografía, Estados Unidos también, China lo está, Rusia también, son todos países cuya historia aparece determinada por su geografía, y veremos cómo la geografía, cuando vemos los mapas, cada vez me gustan más los mapas, cuando vemos los mapas descubrimos muchas cosas acerca de la historia de los países y del presente de los países, porque esa, en fin, decía una frase que es para recordar, la geografía siempre está, la historia siempre regresa, lo que siempre progresa es la tecnología. No está nada mal, ¿eh? La geografía siempre está ahí, la historia siempre regresa, no te la quitas de encima, y lo que progresa siempre es la tecnología, y lo que te permite moverte realmente es con la tecnología. Vamos a Estados Unidos, ¿eh? Bueno, Estados Unidos, aquí tenemos el mapa del mundo, en fin, uno de los modos de representarlo, tiene una ubicación geopolítica imbatible. Aquí lo tenemos imposible de invadir. ¿Por dónde vas a invadir Estados Unidos? Necesitas cruzar dos océanos enormes, por el norte imposible, por el sur también imposible. Está en una situación geopolítica imbatible. Luego veremos que hay otros países que les pasa exactamente lo contrario, que los puedes invadir por todas partes. Bueno, esto es muy importante. Los Estados Unidos son como una isla estratégica, con una situación verdaderamente imbatible. Con el mayor territorio fértil del mundo, y 40.000 kilómetros de ríos navegables, cuando las 13 colonias saltaron los Apalaches, se encontraron con las Midwest, las llanuras, todas ellas cultivables, un territorio fantástico, además cruzado por la cuenca del Mississippi y Missouri, con lo cual todo esto es perfectamente navegable, con salida al Caribe. Encontraron las rocosas, apareció el oro en Alaska, saltaron al otro lado y cubrieron la totalidad, pero es un territorio fértil, de los más fértiles del mundo y de los más grandes. Hay tres países grandes, aparte de Rusia, con un tamaño muy similar, China, Canadá y Estados Unidos, pero la diferencia es que Canadá tiene fértil y habitable pues el 10%, China un poquito más, pero tampoco tiene un territorio especialmente brillante, y son 1.300 millones, pero Estados Unidos 300 y pico millones, pero tiene un territorio que es absolutamente, en fin, es una bendición, ¿no? Siempre el país con el que el creador se esmeró. Seguro que conocéis ese chiste de que Dios hizo el mundo, en fin, lo cuento para aliviar un poco esto. Dios hizo el mundo y cuando lo acabó le dijeron: hombre, haz una cosa verdaderamente estupenda, no has hecho nada fenomenal. Bueno, pues haré un gran país, haré un país fantástico, y entonces hizo Francia. País que tiene de todo, que tiene ríos, que tiene valles, que tiene maravilloso, precioso, espectacular. Entonces los demás pueblos se enfadaron con Dios: hombre, le has dado toda Francia, esto no es justo, habría que equilibrarlo. Y entonces Dios inventó a los franceses. Está hecho con mala intención y se puede contar de cualquier otro país, ¿no? Como es evidente. Bueno, pues cuando Dios quiso hacer algo bueno, hizo los Estados Unidos, porque lo tienen absolutamente todo. Por territorio, como decía, es el tercer país del mundo, tan extenso como China o como Canadá, una de las cuencas más fértiles, la del Amazonas, la del Nilo, el Congo y la de Mississippi y Missouri, perfectamente navegable toda ella, con un comercio interior, por lo tanto, muy, muy, muy barato, situado entre el Atlántico y el Pacífico y proyectándose en los dos lados, en un momento en que el mundo transita de una, digamos, geopolítica y economía atlántica a una pacífica, a una del Pacífico. Esta capacidad de tener, moverse a los dos lados es una ventaja extraordinaria. También le ocurre a Canadá y le ocurre a México, pero a muy pocos países le ocurre esa posibilidad de moverse en los dos sitios, razón por la cual Estados Unidos se ha proyectado por el mar, porque hacia el norte no puede proyectarse, hacia el sur tampoco, tiene el istmo, no va a ningún sitio, se ha proyectado por el mar en los dos sentidos, y esa fue la razón de la guerra con España. Por cierto, una de las pocas guerras entre democracias, la guerra que hubo entre Estados Unidos y España, es una de las muy pocas que ha habido entre dos democracias, que le permitió ocupar bases militares en el Caribe y asegurarse el Caribe y extender la proyección del Pacífico hasta Filipinas, nada menos, con lo cual, bueno, se aseguró el control de los dos mares, ¿no? Con una demografía sana. Estados Unidos tiene una demografía sana, Europa no, pero
Estados Unidos sí, tiene una democracia sana, como decía, 325 millones, el tercer país del mundo por población, los otros son dos gigantes, China y la India, 1.300, 1.100, 1.600 serán en India dentro de nada, pero es el tercer país por población, con una demografía sana y con algo que es específicamente americano, de lo que hablaremos mañana, ¿no? La capacidad ya no de integrar a los emigrantes, que sigue recibiendo, sino de asimilarlos, algo que en Europa ni conocemos. No solamente, insisto, no solamente los integra, los incorpora, los integra, los mete en el ascensor social, los mueve de uno a otro, es que los asimila, los transforma en americanos más. El melting pot en buena medida sigue funcionando. No tanto como funcionaba antes, pero sigue funcionando. Por tanto, tiene capacidad para transformar en ciudadanos americanos orgullosos de su país a los emigrantes, y lo está haciendo incluso con los hispanos en este momento. El PIB, la economía, pues es la primera del mundo, indiscutible, luego daré algunos datos bastante impactantes de hasta qué punto Estados Unidos es un país rico, el 15% del total, descendiendo, era el 30%, fue el 50% después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el 50% del PIB del mundo. Luego no ha hecho sino descender y sigue descendiendo. No tanto porque Estados Unidos vaya a menos, sino porque el mundo va a más y, por lo tanto, el porcentaje que captura pues cada vez es menor, pero sigue siendo, lo veremos, un país extraordinariamente rico, ¿no? Con una influencia cultural inmensa, no hay la mínima discusión. Pensemos en el inglés es la lengua franca del mundo, es la lengua de los negocios, la lengua de la ciencia, no hay discusión, la ciencia es dura, se hacen en inglés en todas partes y todo el mundo tiene que hablar inglés, indiscutible, pero luego tiene Hollywood, el soft power, el American Way of Life, las películas se ven en todo el mundo quiere vivir como ves en las películas, la capacidad de fascinar que tiene la industria de Hollywood es enorme. En I+D, en investigación y desarrollo, pues qué decir, algo más del 30% del mundo combinado, más del 30% de los premios Nobel, 17 de las 20 mejores universidades están allí, las mejores empresas de alta tecnología, un detalle, en fin, significativo. Muchas veces las anécdotas te dan la relevancia de algo. En la Universidad de Berkeley, de la Universidad de California de Berkeley, hay un parking para premios Nobel. Yo eso no lo he entendido. Un parking para premios Nobel. ¿Y quién aparca ahí? Bueno, pues que tiene suficientes premios Nobel para reservarle un parking para los premios Nobel. Claro, si aquí tuviéramos un parking para premios Nobel, estaría, pues no se habría utilizado en los últimos 20 años. En fin, es algo muy, muy representativo de ese peso que tiene, ¿no? Para colmo, se descubrieron unos ingenieros tejanos, descubrieron el fracking, un modo de obtener gas y petróleo a partir de hidrocarburos no convencionales, del shale gas y el shale oil, con lo cual de pronto se han encontrado con una riqueza energética en petróleo y en gas extraordinaria que están explotando y que han hecho descender el precio del petróleo extraordinariamente. Y finalmente, el poder militar de los Estados Unidos es abrumador, es superior al del resto del mundo combinado. Superior al de todo el mundo. Si todo el mundo se uniría contra los Estados Unidos, nos ganaría la guerra, casi con toda seguridad, ¿no? Estados Unidos puede ganar cualquier guerra convencional, cualquier guerra asimétrica. Las guerras asimétricas son otra cosa. Las guerras asimétricas son terrorismo, guerrilla urbana, eso es otra cosa, eso es otro escenario, ¿no? Pero cualquier guerra convencional, cualquier ataque convencional, es evidente que lo ganarían con total seguridad, ¿no? Decía sobre la riqueza de ese país. Este es un estudio en el que se compara el PIB per cápita de los diversos estados de los Estados Unidos con los estados europeos. Pues bien, el Distrito de Columbia tendría un PIB per cápita en el 2007 de $159,000, que se dice pronto. El primer país europeo que aparece aquí es Irlanda. Estaría entre Illinois y Nebraska, un poco Irlanda sería la media de los Estados Unidos. Aquí tendríamos a Austria después de Vermont, como vemos en los últimos lugares, y ya en los últimos lugares aparecería Dinamarca, Bélgica, Finlandia, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Grecia serían un poquito superior al estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi. Esto nos da una idea. La media de la Unión Europea está por debajo de Mississippi, el estado más pobre de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una renta per cápita enorme, es un país que sigue siendo enormemente rico, como estos datos. Por dar otros datos, California, la economía de California es la sexta del mundo. La economía de California es superior a la de todos estos países, a la de cualquiera de estos países. La número seis del mundo. Si nos vamos a Texas, sería la número 10 del mundo. O sea, dos estados de Estados Unidos entre los primeros 10 países del mundo, ¿no?
empresas. Bueno, pues si nos vamos a las empresas en este momento, de las 15 mayores empresas del mundo, 7 son americanas, 3 europeas y 3 chinas. Este es Fortune Global, ¿no? Gasto en I+D, pues aquí lo vemos, esto azul es Estados Unidos, esto es China, que empieza a parecerse a Estados Unidos, y el resto del mundo. Como vemos, el gasto en I+D de Estados Unidos es enorme comparado con todos los demás países. Estos son los gastos en defensa. Aquí decía, Estados Unidos gasta en defensa tanto como los 15 siguientes países, en gasto, pero en capacidad de defensa, en fuerza, en proyección, es muy superior a los de los 15 países siguientes. Recordemos que en la época clásica del Imperio Británico, la Royal Navy, la Armada Real Británica, presumía siempre de que tenía que ser superior a las dos siguientes armadas, a las dos siguientes. La de Estados Unidos es superior a la del resto del mundo combinado. Esto es la realidad, ¿no? El dato es abrumador. Se piensa que gasta mucho Estados Unidos en defensa. No, la verdad es que gasta aproximadamente algo menos del 4%, el 3 o 3 y pico por ciento. Es decir, que tampoco le supone una situación insostenible. No es que esté gastando en defensa, yo que sé, el 10 o el 15, como a muchos países del mundo, pensemos aquí, o más países que gastan, como digo, el 15, Arabia Saudí, Sudán, que gastan el 15, Irak y Rusia, incluso Rusia gasta más que los Estados Unidos. La diferencia, sin embargo, es abrumadora. Está gastando poco y puede sostener ese gasto en defensa tranquilamente durante muchos años, no le supone ningún esfuerzo. Llegó a gastar el 7 o el 8 durante la guerra de Vietnam y posteriormente lo ha reducido, y lo ha reducido, como vemos, a poco más del 4%, ¿no? Este es otro gráfico muy representativo. Estos son los portaaviones que existen en el mundo, estos son los del resto del mundo y estos son los de Estados Unidos. Como vemos, la diferencia. Portaaviones es la capacidad de proyectar fuerza, eso sí que te da capacidad de proyectarla en cualquier sitio, ¿no? Pues bien, estos son los 10 tipo Nimitz de 90.000 toneladas. Ningún país del mundo, son nucleares todos ellos, pueden circular por el mundo 40 años sin repostar, porque tienen energía nuclear suficiente para hacerlo. Todos ellos son atómicos, es decir, ningún país del mundo tiene nada parecido a uno de ellos. El único otro atómico que hay en el mundo es el Charles de Gaulle, que está por aquí, el francés, que funciona bastante mal. Y Rusia tiene uno, ya lo comenté, el almirante Kuznetsov este, que es de diésel, que es muy peligroso, te dicen los marinos, sobre todo cuando navegan, porque no puede girar a derecha e izquierda, y que realmente no tiene, y es uno, le tienen uno. China tiene dos, uno que compró a Ucrania, otro que acaba de votar. En fin, la diferencia es abrumadora, ¿no? Y esto se muestra en esto, este otro. Este es el mapa del Pentágono. Si entráis en la página web del Pentágono, os encontraréis este mapa, y lo que pone de manifiesto este mapa es que Estados Unidos tiene los 7, me parece 8 ahora, estados mayores, y cada estado mayor controla, gestiona y vigila lo que ocurre en una zona del mundo. O sea, Estados Unidos vigila el mundo entero. El mundo entero. Tienes el Central Command, que vigila esta zona, el Central Command, el Africa Command, que vigila África, el European Command, el Pacific Command, el South Command, el North Command, más luego uno para el espacio y otro para la ciberguerra. Es decir, ellos tienen estados mayores que están controlando en cada momento lo que ocurre en todo el mundo. O sea, piensan todo el mundo, gestionan todo el mundo, lo vigilan todo el mundo. Bueno, esto, ¿qué país hace eso? Pues un imperio, una república imperial, como decía Raymond Aron, y es evidente que lo es y que tiene una capacidad abrumadora frente a cualquier otro siguiente potencia, digamos, competidora. Por tanto, cuando hablamos de bipolaridad y hablamos de que Estados Unidos va menos y que China va más, pues eso es verdad, eso está ocurriendo y está ocurriendo en términos relativos, pero tomará su tiempo. Estados Unidos sigue siendo un país con una potencia extraordinaria. Desde luego, en el terreno del poder duro, el poder militar, porque además son unas fuerzas armadas perfectamente entrenadas, profesionales, con lo último de la vanguardia, con un complejo militar industrial que sigue funcionando y que les permite innovar sistemáticamente alrededor de los temas de defensa, ¿no? Como decía, el shale gas, el fracking, el shale gas es fundamental. USA tiene una capacidad de reservas de 24,4, China tiene la otra, que es 36, pero China no tiene agua para explotarla, y el shale gas necesita mucha agua, y Estados Unidos sí tiene agua para poder explotarlo, ¿no? En todo caso, hay que decir, la multilateralidad es inevitable. Estados Unidos no pueden gestionar el mundo solos. Lo intentaron, lo han intentado durante el periodo de unipolaridad, cuando
ministro francés de Exteriores, Vedrine, hablaba de la hiperpuissance americana, la hiperpotencia americana. Bueno, no pueden, no lo pueden, no, en primer lugar, no lo pretenden. Cada vez más lo que les interesa es gestionar sus intereses y dejar de gestionar los intereses del mundo, y por lo tanto, su argumento es por qué Estados Unidos tiene que contribuir a los bienes públicos globales, como es la seguridad de los mares y otros tipos de bienes públicos que contribuyan también los demás, que paguen los europeos, que tienen mucho dinero. Ya estamos cansados de hacer nosotros de guardianes, de vigilantes del mundo. En fin, esto comenzó claramente ya con Bill Clinton, continuó con Bush, claramente con Obama y desde luego de un modo ya descarado y manifiesto con el presidente Trump, ¿no? En segundo lugar, ahí tienen falta de legitimidad externa, de soft power, necesitan el apoyo de las Naciones Unidas, es decir, no pueden realizar acciones por sí solos, esto les crea situaciones de tensión de legitimidad enorme, como ocurrió, por ejemplo, en la guerra de Irak. Es muy fácil ganar la guerra. Es muy fácil, Estados Unidos gana la guerra en 2 semanas o en 3 semanas, pero hay que ganar la paz. Ganar la paz es muy complicado, tienes que cargarte de legitimidad, tienes que saber gestionar eso. Y para poderlo gestionar necesitas tener credibilidad, legitimidad, y eso lo necesita. Y Estados Unidos no puede otorgarlo, ¿no? Falta de legitimidad interna, falta de voluntad de los ciudadanos americanos, falta de recursos, hay un overstretching típico de los imperios, como por ejemplo la crisis de Irán, van a hacer 2 guerras al tiempo en Irán o en Irak, y finalmente la emergencia de nuevas potencias, Rusia, China, India, con poderosos ejércitos nuclearizados con las que Estados Unidos no puede no contar. Estados Unidos tiene que contar con nuevos actores, de modo que ya no puede gestionar el mundo solo, como ocurrió en la mitad del mundo que gestionaba durante el periodo de la Guerra Fría, o lo que fueron los gloriosos años 90, cuando cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, etcétera, y Estados Unidos se encuentra como única hiperpotencia global. Eso ha dejado de ser así y ha pasado a la historia. Aquí vemos, por ejemplo, el peso del PIB de los Estados Unidos sobre el mundial. Decía antes que después de la Segunda Guerra Mundial era el 50%, para el 80 era el 21%, el 20%, el 15%, en este momento la estimación será, está en el 15, será un 13 o un 14%. Bueno, es el 4% de la población, claro, que el 4% de la población se haga con el 15%, pues no está nada mal, pero la tendencia será que si es el 4% de la población del mundo, el porcentaje de PIB que capturará tenderá a ser el 4, el 5, el 6, pero no el 20 o el 25, o menos el 50 como antes. Veamos a China. China es otra cosa. China es otra cosa. Es un país, lo vemos aquí, que está cercado prácticamente, no tiene salida al norte, más que tiene el desierto de Gobi, tiene la salida al oeste, es el Takna Makran, otro desierto, el Himalaya, imposible de transitar, y aquí una zona muy complicada, y aquí está, y tiene la salida al mar, pero la salida al mar la tiene a su vez cerrada por toda una serie de potencias, bueno, Corea, Japón, Taiwán, etcétera. No tiene, está cercado, es un país que ha estado tradicionalmente aislado y continúa siendo un país aislado, ¿no? Es evidente que es fundamental, el futuro próximo, ya lo he señalado alguna vez, depende de China, de lo que pase en China y de las relaciones con Estados Unidos. Esto es lo que va a definir los próximos 50, 60, 80 años, va a ser qué pasa en China y cuáles son las relaciones entre China y Estados Unidos, ¿no? China tiene una posición, como digo, geoestratégica débil, cerrado, salvo al mar, que es controlado por Estados Unidos, lo veremos después. Estados Unidos ha proyectado su fuerza sobre la misma costa de China, y por eso los chinos reaccionan y quieren empezar a poder controlar el mar de China del sur, y etcétera. Una vocación geopolítica mala entre Estados Unidos por una parte y Rusia por otro país, en fin, con el que hay que tener cuidado, con Japón su enemigo justo enfrente. Las relaciones entre Japón y China han sido, pues evidentemente Japón ha ocupado China, los recuerdos de esa ocupación continúan. China tiene un gran resentimiento histórico frente a Occidente, pero también, y sobre lo que llaman el siglo de la humillación, pero sobre todo frente a Japón, esas heridas no están en absoluto cerradas. Tiene escasos recursos naturales, no tiene petróleo. Una demografía en decadencia. China es de los pocos países del mundo que está envejeciendo antes de hacerse rico. Normalmente primero te haces rico y luego envejeces como consecuencia de eso. Bueno, China no. China, como consecuencia de la política del hijo único, está ya envejeciendo. Lo que se llama el dividendo demográfico ya lo ha cobrado y no lo va a cobrar. Por lo tanto, puede tener problemas demográficos
demográficos de mano de obra en un plazo de 20 o 25 años. Es un país culto, es un país laborioso, decía Napoleón, aquella famosa conversación que tuvo Napoleón con Lord McHenry. McHenry era el primer embajador de Jorge III de Inglaterra en China, y en una conversación con Napoleón le preguntó por los intereses franceses en Asia, y Napoleón le dijo de aquello: China es un gigante dormido, déjenle dormir, porque el día que despierte aterrorizará al mundo. Bueno, no sé si aterrorizará al mundo o no, de momento, pero lo que sí que sé es que nunca está dormido. Es un país extremadamente activo, laborioso, trabajador, con un país, con una élite meritocrática valiosa, un mandarinato que tiene una larguísima tradición de miles de años, que lleva mandando sobre China ese mandarinato meritocráticamente elegido desde hace 2000 años, porque las elecciones a mandarín, los exámenes de mandarín, pues tienen en China, como digo, miles de años de historia. Y esa élite que es hoy el Partido Comunista, se cambia el nombre, pero es lo mismo, esa élite está muy bien formada, se ha formado en las universidades americanas, en todo el mundo, es una élite muy culta, muy trabajadora, y la población obedece a esa estructura de poder que está centrada en Beijing. Es un país nacionalista, muy poderosamente nacionalista, con resentimientos históricos, con Japón y con Occidente no cerrados. Casi nunca ha sido expansivo, nunca ha sido expansivo, no tenía dónde expandirse. Hay una famosa historia del almirante Zheng He, el eunuco, que salió de China con una flota de varios cientos de barcos, en fin, 1421, si mal no recuerdo, que pudieron haber llegado a América, porque tenían barcos de 100 metros, incomparables con los barcos occidentales, y regresaron a puerto y cancelaron y quemaron todos los récords de aquella historia. No querían saber nada del mundo, los chinos no querían saber nada del mundo, no nos interesa, no queremos saber nada del mundo. Por tanto, más bien un país ensimismado, despreciando el resto, no nos interesa el resto. No le interesa romper el statu quo internacional, esto es interesante, no le interesa, tiene problemas internos, lo que le interesa es crecer. La legitimidad la consigue gracias a ritmos de crecimiento del 7 del 8%, que consiguen sacar a cientos de personas, a millones, de cientos y cientos de millones de personas de la pobreza. Ya lo han hecho con unos 600 o 700 millones, por lo tanto no le interesa, lo que le interesa es mantener esos ritmos de crecimiento y por lo tanto mantener la altísima legitimidad que en este momento tiene la élite china. Tiene escaso hard power ofensivo, escaso la Blue Water, la Armada Oceánica, la está construyendo a toda velocidad, pero no la tiene. No tiene soft power, no tiene capacidad de seducción. Es decir, hay unos institutos Confucio y la gente está aprendiendo chino, pero no hay una presencia glamurosa, interesante de lo que es la cultura china, que podría haberla, y no excluyo que la pueda haber, porque tiene detrás una larguísima cultura, muy valiosa, pero no se ha puesto en valor y, por lo tanto, no tiene ese soft power que tiene Hollywood y que tiene Estados Unidos. La gran pregunta es si se democratizará o no. Esta es la gran pregunta. Ya pasó de ser un país totalitario con Mao Zedong, a ser un país autoritario. Por utilizar las categorías clásicas, ya no es totalitario, es autoritario. Parecía que se estaba democratizando, más bien en este momento con Xi Jinping, parece que está dando marcha atrás, ha habido un restablecimiento de controles en todas partes, en algunos sitios verdaderamente casi orwellianos, con una vigilancia biométrica de las personas que van por la calle, una situación realmente sorprendente. Pero, en fin, cuando hablas con los expertos chinos, lo que te dicen es no. Bueno, nos democratizaremos, pero tardaremos 60 o 80 años, porque los chinos son de los pocos en el mundo que planifican como el Vaticano. El Vaticano y los chinos, un siglo les parece poca cosa. A todos los demás pensamos en términos de unas elecciones o dos elecciones. Los chinos no, los chinos piensan, tardaron más de 1000 años en construir la muralla, pues fíjate, no les preocupa mucho el planificar a largo plazo, y lo hacen, ¿no? Pero ojo, esto me parece que es lo más interesante a la hora de pensar en China. Un profesor, en fin, politólogo americano, Samuel Huntington, decía, comentaba, un país normal es un país que tiene 40, 60, 80 millones de habitantes, Alemania, Turquía, cuando te vas a 300 y pico como Estados Unidos, pues eso ya es out of scale, es un mundo, los que hemos vivido en Estados Unidos sabes que te envuelve como una burbuja, vives dentro de ello, no necesitas ver más allá. Esto es lo que explica que buena parte de los congresistas y senadores americanos no tienen pasaporte, no lo necesitan, viven dentro de esa burbuja. Pero él decía, cuando pasas de 300 millones a 1.300 y 3.000 años de historia, eso es otra cosa, eso es una civilización disfrazada de Estado, no es un país.
pensamos que China es otro país, pero no, es otra cosa. A mí me gusta decir que es un objeto político no identificado. Es una cosa rara. Y tenemos que ser muy conscientes de que no lo podemos pensar en similitud con un país normal. Es otra cosa. Es otra cosa. Es un gigante, es inmenso. Los gigantes a veces te hacen daño sin quererlo y hay que tener mucho cuidado con ese gigante porque no lo acabamos de entender por dentro. Hay una distancia cultural enorme con China y no lo acabamos de entender, ¿no? Veamos, por ejemplo, las importaciones de petróleo, los puntos débiles de China. Esta es las importaciones de petróleo de Estados Unidos, aumentaron hasta 2004 y han ido descendiendo como consecuencia en buena medida del fracking. Las de China no hacen sino crecer y crecer y seguirán creciendo. La penetración comercial de China en Asia es abrumadora. La mayor parte de los países comercian ya más con China que con los Estados Unidos. Países en los que China es el principal exportador, todos los que están en rojo y los en amarillo, el segundo, pues prácticamente toda América Latina, buena parte de África, Oriente Medio y buena parte de Asia. China es una potencia exportadora poderosísima, poderosísima. Lo veamos de otro modo, los puertos del mundo, los puertos de contenedores del mundo, ¿no? Bueno, pues de los 20 primeros puertos de contenedores del mundo, 16 están en Asia. Todos, esto es la costa de Asia, no se ve bien, ¿no? En Estados Unidos no hay más que uno, que es Los Ángeles, y en Europa hay dos o tres, ¿no? La mayor parte, o sea, la gran fábrica del mundo exporta con contenedores y exporta de puertos, que tienen un tamaño gigantesco, cualquiera de ellos es absolutamente, absolutamente gigantesco, ¿no? Con relaciones muy complicadas con Estados Unidos. Las relaciones entre China y Estados Unidos son muy complicadas, porque por una parte China compra la deuda pública de los americanos con ese dinero lo que hacen es comprar manufacturas chinas, y por lo tanto uno es acreedor y otro es deudor, uno es comprador y otro es vendedor. Las relaciones entre ellos son muy complejas, por eso tampoco les interesa deshacer el orden internacional, sino mantenerlo, pero son relaciones muy, muy complicadas entre unas y otras. Interesante es esta iniciativa, One Belt, One Road, OBOR, la nueva ruta de la seda que están construyendo los chinos. Como decía antes, China está cercado aquí y lo que está buscando es abrirse y buscar vías de comunicación para abrirse, y lo que ha inventado y está haciendo inversiones multimillonarias es en todo la ruta de la seda. La ruta de la seda pretende vincular a China con Asia Central, donde tiene todo aquí, donde tiene fuentes petrolíferas, pero también con Europa, y penetrar con Europa y establecer una vía de conexión con Europa, con lo cual, bueno, evita el tener que pasar por todo el Mar Índico y por esta zona que está controlada por varias potencias, pero al mismo tiempo está construyendo, como decía, la Armada Oceánica para controlar el mar del sur de la China y todo lo que es el océano Índico, estableciendo bases militares a los dos lados de la India, en Pakistán y en Bangladesh, aquí también en Djibouti, en Omán. Está construyendo una serie de bases militares para abastecer la flota oceánica que está construyendo y asegurarse, por lo tanto, esta otra ruta. Lo cual, por cierto, deja aislada a la India, que la tiene muy preocupada porque la ocupa por el norte y la ocupa por el sur, y a los indios eso no les gusta especialmente, ¿no? Asia está en este momento satelizada entre China y Estados Unidos. En rojo los países que son satélites de China, en azul los que son satélites de Estados Unidos y en verde los que pretenden mantenerse a medias, ¿no? La defensa del Occidente, por así decirlo, de Estados Unidos es Japón, es Corea del Sur, es Taiwán, Vietnam significativamente y por supuesto la India, ¿no? Pakistán, Bangladesh, Myanmar, Malasia están por el contrario del lado de China, pero la penetración de China es enorme. Por ejemplo, Filipinas en este momento, que estaba claramente del lado de Estados Unidos, pues se está cayendo del lado de China, y cada vez más la presencia china y el poder chino está haciendo que caigan de su lado más países, ¿no? El lugar más caliente del mundo, pues esta zona que es donde se encuentran China, Estados Unidos, Rusia, Japón e India. Todos se encuentran aquí en el extremo oriente, alrededor de las islas, las islas que reclama todo el mundo. Aquí hay un follón de islas que las reclama Vietnam, Taiwán, Filipinas, Japón, China, por supuesto, etcétera. Islas donde China está construyendo bases militares y aeropuertos para asegurarse el control, con la gran presión de los Estados Unidos, que evidentemente tienen bases, como sabemos, en Filipinas y en Japón, ¿no?
Estrecho de Malaca, ya lo mencioné, el Estrecho de Malaca, el punto más caliente por donde pasa buena parte de las importaciones que necesita de energía y de otras materias primas que necesita China, y por eso la relevancia que tiene en este momento el Mar del Sur, la base en Gaudar en Pakistán en construcción, la base que hay aquí en Bangladesh, etcétera, está construyendo una serie de base en las islas Coco, ¿no? Y esto es lo que se llama el diamante de seguridad occidental en Asia, que es la gran alianza occidental, que es Japón, India, Australia, Estados Unidos, ¿eh? Es un poco los cuatro elementos que definen un poco la seguridad de Occidente, de Estados Unidos en Asia, ¿no? Vayamos a ver Rusia, ¿no? Rusia es lo contrario, Rusia es un territorio gigantesco, gigantesco, nada menos que 11 husos horarios, o sea, es medio mundo, lo vemos. Aquí se ve, aquí vemos, esto es inmenso, es una extensión gigantesca, gigantesca, medio mundo, abierto al norte, al sur, al este y al oeste. Todo el mundo puede penetrar en Rusia, no tiene defensas naturales de ningún tipo y de hecho ha sido invadido por un lado y por otro, y esa es la gran obsesión de los rusos, de que los pueden invadir. Le invadió Napoleón, le invadió Hitler, le invadieron desde los mongoles, por ahí entrado, le invadieron desde el norte, los suecos. Es un territorio abierto y por eso su gran preocupación es conseguir profundidad estratégica para asegurarse, para garantizarse. Por eso, si ves este mapa, entiendes perfectamente que Rusia es una potencia continental y Estados Unidos es una potencia marítima. Son los dos contrastes típicos, una potencia marítima y una potencia continental, ¿no? Potencia regional, dijo Obama, el cual sentó muy mal a Putin, pero evidentemente es una potencia regional, y claramente sobrevalorada, ¿no? Como decía, un territorio gigantesco que no puede controlar, 17 millones de kilómetros cuadrados, con una demografía desastrosa, son 140, 144 millones de habitantes, pero con una sanidad terrible, con un problema serio de alcoholismo y con una caída de natalidad que, pues, se estima que se puede quedar en 120 o, 100, o, 100, o 125 millones de habitantes, con ese territorio gigantesco que no controla, no lo puede habitar simplemente, y tiene al lado 1.300 millones de chinos que están en cualquier momento que pueden penetrar, ¿no? Una economía de monocultivo, es un petroestado, aquí lo vemos, la comparación del PIB de Rusia y el precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube, el PIB de Rusia sube. Rusia vive, aquí lo vemos también, ¿no? El 20% de su PIB es hidrocarburos, eso es petróleo y gas, ¿no? Es un petroestado, no tiene economía, no tiene industria, no tiene una economía moderna, no tiene, tiene un PIB agregado, esto es muy importante, que la gente no lo sabe, poco como el de Italia, un poquito superior al de España. El PIB de Rusia, esa potencia, esa gran potencia, pues la economía no produce mucho más que España o que Italia, lo cual es verdaderamente sorprendente, en fin, dada la capacidad de presencia que tiene. Una renta per cápita de 11.000 dólares, que es bajísima, pero que a su vez es peor porque la desigualdad interna es brutal. Es uno de los países más desiguales del mundo, de los países con más millonarios, multimillonarios, ya lo mencionaba, el país con más multimillonarios y el millonario en este momento es China, luego Estados Unidos y luego Rusia, y son, como digo, 140 millones de habitantes. Políticamente es una cleptocracia, no tiene Estado. El Estado vive del dinero que obtiene a partir del gas y el petróleo, que lo distribuye a través de los oligarcas y controla el país en un sistema prácticamente prebendalista. Militarmente gasta en defensa, bueno, pues tampoco gran cosa, y tiene un ejército bastante malo. De hecho, gasta en defensa Rusia aproximadamente una tercera parte de lo que gasta la Unión Europea 28. Esto no se sabe. O sea, se dice, no, es que la Unión Europea no gasta en defensa. No, la Unión Europea gasta tres veces más que Rusia. Lo que pasa es que gasta muy mal. Rusia tiene un ejército malo, pero lo usa. Nosotros tenemos 27 ejércitos westfalianos, no sabemos usarlos y no nos atrevemos a usarlos, ¿no? Pero gastamos mucho. Como no tiene dinero para construir una armada, lo que hace es dedicarse a la guerra ciberguerra, a la guerra híbrida, que es una guerra muy barata. En fin, un carro de combate te da para mantener a 100 hackers manipulando programas, enviando mensajes, es muy barata. Tener a 300 hackers trabajando sobre todas las redes de información y penetrando, haciendo ciberguerra, que lo está haciendo sistemática, es muy barato y se dedica a esa forma de guerra, ¿no?
Rusia carece por completo de soft power, no tiene ningún atractivo, ningún glamour, no tiene ninguna capacidad de seducir, pero tiene un nacionalismo muy agresivo, es un país agresivo, es un país que se siente cercado sistemáticamente por Occidente, que se siente humillado. Putin ha conseguido movilizar ese nacionalismo y tiene dos activos. Uno es efectivamente las 8.000 cabezas nucleares que veíamos anteriormente, que eso le da una situación muy potente. Y luego Putin es un personaje osado, atrevido, casi un condotiero del Renacimiento, que juega el ajedrez muy bien, mueve sus fichas, en cuanto encuentra una oportunidad penetra rápidamente, el país le sigue, eso le llena a unos y a otros de orgullo y de satisfacción. Nacional, moviliza ese resentimiento contra Occidente, ¿no? Solo en parte justificado. Es decir, Rusia tiene razones frente a Occidente, no tiene razón, pero tiene razones. Yo creo que hemos hecho algunas cosas mal y evidentemente ellos las magnifican, ¿no? De modo que, como decía, una potencia sobrevalorada. Tienen esa red de oleoductos, la red de oleoductos que vienen del gas y del petróleo y que cruzan y que entran en Europa hasta el punto de que el 30% del gas de Europa viene de Rusia, el 40% en Alemania, el 18% en Francia, 20% en Italia, y eso le proporciona una capacidad de chantaje como lo ha utilizado en muchas ocasiones, ¿no? Te cierro el grifo del gas y te dejo un invierno al lado. Entonces, tienen una bargaining position importante. Bueno, eso explica que Gazprom, la gran empresa rusa de gas, acabará fichando nada menos que al canciller de Alemania, ¿no? A Schröder. Y lo fichó, deja de ser canciller y se va a trabajar con la empresa rusa, con Gazprom, una cosa bastante poco presentable, pero en fin, porque tiene una capacidad de negociación en este terreno enorme. Europa, vamos con Europa, hablemos de Europa un poquito, ¿no? En estos momentos en que no está en su mejor hora, pero bueno, hablemos de Europa. Europa, si lo vemos aquí, es interesante, es el resultado de... Bueno, primero es el extremo, como ya lo dije, el extremo occidental del continente euroasiático, con una geografía endemoniada, ¿no? Todos son penínsulas, una península aquí, otra aquí, península ibérica, itálica, Grecia, bueno, en cierto modo Turquía también, las islas, un montón de cadenas montañosas que te aíslan aquí, las otras, los Alpes, los Cárpatos, los Urales allí, el Cáucaso que lo cierra, lo único que es lo comunica pocos ríos navegables, el Danubio prácticamente, el Rin un poquito, y esta gran llanura del norte de Europa, que es el corredor por donde han ido los ejércitos discurriendo este-oeste a lo largo de la historia. Por aquí ha pasado, por este corredor ha pasado todo el mundo, y esa es la gran preocupación de los rusos y de los otros, porque en su momento se corría el riesgo de que las divisiones de blindados rusas penetraran por aquí y se plantaran en Francia en 3 semanas, ¿no? En fin, la cosa era, y es fácil circular por ahí, ¿no? La Unión Europea es un gran modelo, el éxito de la Unión Europea es indiscutible, el país, la región más segura del mundo, con menos riesgo de guerra, nulo, prácticamente casi inexistente, con una libertad garantizada, jamás la gente ha sido tan libre, se ha respetado tanto los derechos humanos, ha habido división de poderes, rule of law, en fin, etcétera, la situación de libertad es indiscutible en toda Europa, y jamás ha habido tanta prosperidad. En Europa dejamos la pobreza hace ya mucho tiempo, pasamos de la pobreza al bienestar, y en muchas regiones se ha pasado del bienestar casi a la opulencia, y en algunos países prácticamente a la opulencia, dando... ya lo he señalado alguna vez, ¿no? Yo señalaré de nuevo en la última de las charlas, nunca tanta gente ha vivido tan bien tanto tiempo, nunca en la historia. Esto, que me digan un periodo mejor de la historia y un lugar mejor, y no lo encontraría. Por lo tanto, es un éxito indiscutible. Es un modelo de sociedad civilizada, sociedad equilibrada, de sociedad justa, un estado de bienestar, una sociedad del bienestar. Es un modelo no amenazante hacia afuera, herbívoro. La Unión Europea no amenaza a ningún país y, por lo tanto, los países se sienten cómodos negociando con la Unión Europea. Y es, a su vez, un modelo de gobernanza global.
podría llegar a ser un modelo de gobernanza global, de hecho, alternativo a lo que es el modelo de Naciones Unidas. El modelo de Naciones Unidas está basado sobre la base de estados soberanos que compiten entre sí y que hacen chocar sus soberanías. La Unión Europea está basada en la suma de soberanías y, por lo tanto, pongámonos de acuerdo, yo te doy mi soberanía, tú me das la tuya y entre los dos lo gestionamos conjuntamente, fantástico. Y eso ha funcionado, de modo que es un modelo para el mundo. Esto ya lo dijo Jean Monnet en su momento, no es un fin en sí mismo, sino una fase en el camino hacia el mundo organizado de mañana. Puede serlo. No está en la agenda, no va a ocurrir mañana ni mucho menos, pero podría llegar a serlo y es importante que tengamos presente esto. La Unión Europea no solamente es un modelo para Europa, podría ser eventualmente un modelo de organización extraordinariamente razonable, sensata y prudente del mundo, pero en fin, no lo vamos a hacer, ¿no? Se dijo en su momento que podíamos ser una potencia alternativa a los Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia carnívora, agresiva, imperial, guerrera. La Unión Europea era lo contrario, herbívora, pacífica, razonable. Bueno, vamos a superar a Estados Unidos. En su momento, Chirac, Schröder, el propio Zapatero en España, pensaban que la Unión Europea podía ser un modelo alternativo y equilibrador de los Estados Unidos. Nada más lejos de la realidad. Estados Unidos nos saca 18 años en renta per cápita, 25 años en tasa de empleo, 14 años en productividad, etcétera, nos van muy por delante de nosotros y el gap se va creciendo, o sea, no nos aproximamos, el gap entre Europa y los Estados Unidos no para de crecer, por lo tanto no vamos a ser una potencia alternativa a los Estados Unidos. Sí es verdad que se espera más de nosotros, cuando preguntas en el mundo si cuál de estos grandes poderes debería incrementar o reducir su presencia, el primero que sale para incrementar es la Unión Europea. La Unión Europea, el 35% de la muestra de todo el mundo, lo que te dice es que debería de tener mayor presencia, ¿no? ¿Por qué? Porque como no somos amenazantes, somos un poder modélico, pues que tenga más presencia en Asia, más presencia en África, más presencia en América Latina. La Unión Europea se recibe bien en todas partes, no se recibe con recelo. Ahora bien, para ser un actor internacional debería de ser capaz de articular una política exterior común, una política. La Unión Europea ha podido hacerlo en escenarios específicos, en una crisis en Palestina, en una crisis en Georgia, lo hace en un momento dado, pero es incapaz de articular una política exterior conjunta y no lo puede hacer en general porque los intereses son muy divergentes. Esta es la realidad, los intereses reales de los países son muy divergentes. Muchos países europeos tienen una larga historia imperial con áreas de influencia que se traducen en intereses nacionales contrapuestos. Hay una fuerte diversidad interna, percepción de amenazas distintas. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la inmigración, cómo se percibe la inmigración en el norte y en el sur, en el este y el oeste, la percepción es radicalmente distinta. Hay una inadecuación internacional después de la ampliación, la gestión de la Unión Europea es muy complicada, de hecho no hemos digerido la ampliación, hoy comprendemos que la ampliación se hizo precipitadamente, esto yo creo que la mayoría de la gente en Europa lo entiende así, y finalmente hay una inadecuación institucional externa, el orden internacional lo que prevé son estados, no superestados como la Unión Europea. Por ejemplo, ¿renunciarían Francia o el Reino Unido a su papel en el Consejo de Seguridad, su veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para dárselo a la Unión Europea? Pues no lo harían, es evidente que no lo van a hacer. Por lo tanto, van a seguir siendo ellos los que intervienen en las Naciones Unidas y en otros organismos y no la Unión Europea, ¿no? ¿Puede España comunitarizar su agenda latinoamericana? ¿Pensar que nuestros intereses latinoamericanos van a tramitarse a través de la Unión Europea? ¿Puede Francia supeditar su agenda africana, que es muy importante, a las prioridades de la Unión Europea? Ni los unos ni los otros, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero es que además, si fuéramos capaces de articular una política exterior, necesitaríamos una fuerza militar que respaldara esa política exterior, y no lo tenemos. Como decía anteriormente, disponemos hoy de 27, 28 ejércitos westfalianos, redundantes en el sentido de que son casi idénticos, están diseñados para defender el territorio del ataque de los países vecinos, ataque que no se va a producir, es justamente lo que no se va a producir, son inútiles, no sirven para lo que necesitamos, no tenemos capacidad de proyectar fuerza hacia afuera, lo veíamos anteriormente. Había que reorientar transformar radicalmente la defensa europea, la defensa de los diversos países para crear una verdadera defensa europea. Y además de eso, necesitaríamos convencernos de que a veces hay que usar la fuerza. Y este es el gran problema, que es que los europeos nos resistimos, hay un pacifismo heredado de la Segunda Guerra Mundial, de los horrores del siglo XX, lo cual es comprensible, pero ya recordaba el viejo Hegel
que si no estás dispuesto a luchar para defender tu libertad, ya has empezado a perderla. Y los europeos no estamos dispuestos a luchar para defender nuestra propia libertad. Pensamos que alguien tiene que hacerlo, no se sabe quién, los americanos, en fin, el destino, pero que nosotros no tenemos por qué hacerlo y no tenemos que asumir esa responsabilidad, ¿no? De modo que no solamente no tenemos política exterior, ni la vamos a tener próximamente, más que en cosas concretas, y tampoco tenemos fuerza que respalde eso. Pero, sin embargo, sí gastamos en defensa. Aquí tenemos la UN, no gasta en defensa. Gasto militar en el mundo, bueno, Estados Unidos, Rusia 69, estos son miles de millones de dólares, Rusia 69, Francia 55, Reino Unido 48, Alemania 41, Italia 27, España 14, si sumamos, pues tres veces Rusia. O sea, que gastamos en defensa mucho más que Rusia. Y Rusia le saca bastante más partido que nosotros a esto. Bien, en todo caso, el objetivo de articular una única política exterior tardaría mucho tiempo, años, décadas, en ser efectivo. Construir una armada oceánica, construir dos o tres portaaviones que necesitaríamos, llevaría décadas, no lo vamos a hacer. Y bueno, estamos en la situación en la que nos encontramos. Es decir, no podemos prescindir de la Alianza Atlántica, pero la Alianza Atlántica está prescindiendo de nosotros, que esto es lo malo. Nosotros no podemos prescindir de ellos, pero ellos sí están prescindiendo de nosotros. Y por eso no contamos. Esto me gusta siempre contarlo. Cuando se pregunta a los ciudadanos de todos estos países cuáles son los world powers today, los poderes mundiales hoy, pues lo que te dicen, el 81% te dicen que Estados Unidos, lo cual es razonable, el 50% te dicen que China, y luego casi empatados Rusia, 39%, Japón, 35%, la Unión Europea, 34%, y el Reino Unido, 34%. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? Los ciudadanos del mundo no consideran a la Unión Europea más potente que el Reino Unido, que Japón o que Rusia, más o menos equilibrados. Pero más interesante, y aquí se ve claramente, es quién considera a la Unión Europea que es una gran potencia. Porque entonces lo que vemos es que el 81% de los alemanes lo piensa el 76% de los británicos, el 43% de los franceses, pero solo el 12% de los brasileños, solo el 5% de los indios, solo el 13% de los rusos. Los europeos estamos convencidos de que somos una gran potencia y el resto del mundo no se ha enterado, no lo sabe, lo cual es un problema y tenemos un pequeño problema. Vamos sacando pecho y la gente nos mira diciendo, ¿viste por qué saca tanto pecho? Porque no tiene razón para hacerlo. Eso sí, ¿somos un poder económico mundial? Pues tampoco se nos considera especialmente, aquí lo ves, porcentaje de gente que responde que la Unión Europea es el leading economic power, un poder económico líder. Pues en Alemania el 19%, pero el 13% en Líbano, el 10% en Argentina, 10% en la India, así hasta Pakistán, el 1% en Japón, el 4%. Tampoco se nos considera un poder económico. Y están acertados, porque somos una gran economía, un gran mercado, pero no un poder económico. Son dos cosas distintas. Una cosa es tener una gran economía y otra cosa es tener un poder económico, quiere decir que esa economía tiene un poder que la controla y la puede orientar y la puede dirigir, y eso no ocurre. Somos un gran mercado, pero no un poder económico, sí un poder blando. Aquí sí, claramente, la European Union es una medida del soft power, la Unión Europea en primer lugar, 53%, Japón 53%, como vemos, China muy bajo, Rusia también muy, muy, muy bajo. Una conclusión, la conclusión más importante es esta, ¿no? La conclusión más importante de todo, insistiré de nuevo, la necesidad de Europa, ¿no? Durante 300 años, pues 1450, 1500 hasta 1950, la historia del mundo, la historia se ha escrito en Europa, la historia de África, la historia de Asia, la historia de América Latina, por supuesto, pues se ha escrito en el Escorial, se ha escrito en Lisboa, en París, en Londres, en Ámsterdam. Aquí hemos hecho la historia del mundo y por eso los mapas son como son, y por eso África se divide como se divide, y por eso en la conferencia de Berlín, a finales del 19, las potencias europeas se repartieron en África como si fuera un botín, esto para ti, esto para mí, en fin, así fue. De modo que durante, como digo, 300 años la historia del mundo se ha escrito en Europa. Esto ya no es así, claramente no es así. No va a ser así en el futuro, no vamos a escribir la historia del mundo, y la cuestión está en el momento es si seremos capaces de escribir nuestra propia historia, esta es la gran pregunta, o si otros escribirán nuestra historia como nosotros escribimos la suya durante los últimos 300 años. Esta es la gran cuestión, ¿eh? Y el único modo de que no escriban nuestra historia es que nos unamos. Si nos unimos, puede que seamos capaces de tomar nuestro destino en nuestras manos, como dijo Angela Merkel hace poco, ¿no? Si no somos capaces de hacerlo, sin duda alguna, otros escribirán nuestra historia. Si nos dividimos,
como estamos en este momento, el camino de división, con claridad. Otros escribirán nuestra historia y, bueno, no sé, nuestros nietos se hablarán español, francés o hablarán chino, yo qué sé, o árabe o qué es lo que hablarán, pero cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, lo dejamos aquí. Simplemente un comentario final sobre América Latina, no quiero hablar, ya he hablado demasiado, he hablado más de una hora. América Latina nos interesa mucho a los españoles, como es evidente. América Latina nos interesa mucho. Tenemos grandes inversiones, es una zona de proyección cultural, sin duda alguna, la lengua española, etcétera, la cultura española, etcétera. América Latina no tiene presencia en el mundo, prácticamente. No tiene presencia en el mundo, no está, no se la espera. De hecho, un dato aquí del índice de presencia global. Está, es decir, las regiones del mundo, la presencia de las regiones del mundo. La primera presencia es Europa, Asia Pacífica, América del Norte, Magreb. América Latina está justo un poquito por encima de la África subsahariana. No tiene presencia en el mundo, no se la espera, no se la conoce. Ni ella está interesada. Cuando viajas por Europa te das cuenta de que el interés europeo por América Latina es casi inexistente, prácticamente inexistente. En América del Norte se ha reducido y a su vez América Latina tampoco tiene interés en salir. Es una región que está muy ensimismada y muy cerrada sobre sí mismo. Y me parece que eso es relevante. Es decir, hemos hablado de actores, pues yo ahora estoy hablando de un no actor. Debería de serlo, debería de está en Naciones Unidas, está en el G20, como sabemos hay tres países latinoamericanos, está México, está Brasil, está Argentina, está España también, de medio lado, pero está, podríamos actuar conjuntamente, no lo hacemos en ningún escenario. De modo que, desgraciadamente, América Latina es un no actor, y eso a los españoles nos afecta, porque nos interesaría que América Latina tuviera mucho más presencia. Y lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Me